Amén. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana que nos da la vida y esta bendita oportunidad de compartir otra vez en un nuevo día la palabra del Señor. Bueno, pues como todos sabemos, estamos en Semana Santa y estamos recordando los hechos, los acontecimientos ocurridos durante esta semana, que culminaron en la resurrección, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y bueno, en esta mañana, pues nos corresponde estudiar, o más bien hacer un pequeño análisis acerca de lo que se llama en esta celebración, en esta Semana Santa, el sábado de gloria, o el sábado santo, que sería hoy, el día sábado de esta Semana Santa. Y de hecho, pues, no hay mucho que podamos decir en cuanto a la actividad que ocurrió en este día, pero sí tiene un significado para nosotros, porque el sábado de gloria, o sábado santo, como también se le conoce, es un día que se considera dentro de la liturgia cristiana como un día de luto, porque los cristianos están de luto por la muerte de Jesús. Y de hecho, existen algunas actividades, no en la iglesia cristiana evangélica, pero sí en la iglesia cristiana o en la iglesia católica romana, donde se hacen ciertas actividades, como esa vigilia previa a la resurrección de Cristo. Todos conocemos que tras la crucifixión de nuestro Señor Jesús, sus discípulos se encontraban de luto, porque sus discípulos estaban derrotados, habían regresado a sus antiguas labores y toda esperanza se había perdido. Y conocemos el pasaje de los dos discípulos que iban camino de Emaús, lamentando, ¿verdad?, todos los hechos acontecidos en relación a la muerte de Cristo. En este sábado de gloria también se recuerda la soledad de María. Como decía ayer, ¿verdad?, en el sermón de las siete palabras, María estaba sola. Jesús, José había muerto, ahora Jesús estaba siendo crucificado y el Señor crea un vínculo allí que quizás ya existía en cierta manera, pero ahora Él crea un vínculo especial entre Juan, su discípulo amado, y María, su anciana madre, de manera que no quedara sola. Y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y el sábado santo, el sábado de gloria, es un día donde también se piensa, ¿verdad?, en el luto que había en el corazón de María. Si recordamos la profecía de Simeón, este anciano que fue al templo, el esposo de Ana, él da una profecía y le dice, allí dice en esa profecía, que una espada atravesaría el alma de María. Y esa espada, pues, es definitivamente, o fue, la muerte de su hijo en la cruz del Calvario. En el sábado de gloria también se conmemora a Jesús en el sepulcro y su descenso al abismo o a los infiernos. La Escritura nos dice en primera de Pedro 3, 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho
fueron salvadas a través del agua. Ciertamente esto es un versículo difícil que no vamos a tener el tiempo de considerar en esta mañana, pero lo que generalmente y lo que es un hecho es que él descendió a los infiernos para predicar a estos espíritus encarcelados. Quizás en otro momento estudiemos este versículo por separado para ver las tres interpretaciones que hay en relación a esto. Pero bueno, en este espacio solo nos limitamos a decir que durante el sábado de gloria, cuando ya Jesús había sido muerto en la cruz, el sábado él fue en espíritu a este lugar para predicar a aquellos espíritus encarcelados. Ahora, ¿por qué se le llama sábado de gloria a este día? Bueno, hasta la reforma litúrgica de la Semana Santa del Papa Pío XII, que se encargó en 1955 a un señor llamado, o a un monseñor, Aníbal Burgini, dice que este día recibía este sábado de gloria, precisamente ese, el nombre este, sábado de gloria, debido a la celebración de la resurrección de Cristo. Y por eso decía ahorita que ellos llevaban a cabo, o se lleva a cabo todavía, una vigilia llamada la Vigilia Pascual, que se lleva a cabo desde la mañana del sábado. Y más adelante, en el año 1955, el Papa Pío XII emitió un decreto para que la Vigilia Pascual se realizara en la noche. En algunas comunidades se realiza durante la noche la bendición del fuego y el agua. Pero bueno, esos son rituales católicos, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero la idea es lo que yo quiero que nosotros retomemos, ¿no? El porqué, ¿verdad? Es que tiene un significado para nosotros y ahí vamos a llegar. Ahora, también se dice que en el día de sábado de gloria, la comunión solo la puede dar o se puede dar como viático en la liturgia católica, ¿no? Dicen ellos que ni las parejas cristianas no se pueden casar, ni se puede administrar otro sacramento, con excepción de la penitencia y la unción de los enfermos. O sea, que en cierta manera hay un recogimiento, ¿verdad? Una abstención de ciertas cosas que consideran fundamentales, pero que ahora, como están de luto, no las ejecutan. Y por eso es que ellos están en vísperas de la resurrección. Y aquí es la lección que yo quiero que aprendamos en esta mañana. O sea, el Dios nuestro es el Dios todopoderoso. Y Él puede transformar cualquier circunstancia para bien, por muy adversa que ésta sea. Y esta transición de la muerte y crucifixión de Cristo a la resurrección gloriosa, eso es algo que nos deja maravillados. Porque el luto, hermanos, no es para siempre. La tristeza no es para siempre. Y a pesar de que los discípulos se habían retirado a sus antiguas labores y estaban de luto y estaban lamentando que aquel en quien ellos habían depositado la esperanza para la libertad o la liberación de Israel del poder romano, ahora había terminado muerto y de una forma horrible, como maldito, colgado de un madero. Es decir, que las esperanzas se habían perdido y estaban sumidos en la tristeza, en la decepción. Pero ellos no sabían, quizás no recordaban las palabras de su Señor que le había dicho que Él resucitaría. Y en efecto, en la mañana del domingo, cuando se dirigían a las tumbas aquellas mujeres para poner allí su incienso, sus especies aromáticas, encontraron que la tumba estaba vacía. Bendito sea el nombre de Dios.
porque el Dios Todopoderoso había resucitado a su Hijo de la muerte para dar a conocer a todos que Él era quien decía ser y que en Él podían tener esperanza, aún cuando tengamos que pasar en este mundo por muchos sábados de luto, hermanos, porque son muchas las experiencias que pueden producir tristeza a nuestras vidas y nos pueden hacer caer en un trance de desesperación. Podemos sentirnos abrumados, podemos sentirnos depresivos, podemos sentirnos de que ya no hay nada más que hacer, ya no se puede más. Pero allí entra a jugar un papel la fe que tenemos en el Dios Todopoderoso, en aquel que puede poner mesa en el desierto, en aquel que puede dar vida a los muertos, en aquel que tiene el control de todas las cosas, al que no se le escapa un solo detalle de la historia de la humanidad. Aunque a nosotros nos parezca que esto no es posible por la misma condición en que se encuentra nuestro mundo. Pero Él cambia el lamento en baile. Él cambia el valle de lágrimas en fuente. Y un día este mundo sabrá que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua lo confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre le dará esa gloria, el Padre le dará ese honor. Y para siempre este mundo podrá disfrutar del gobierno divino, de la justicia y de la verdad, que solamente son posibles en Jesucristo. Por eso en esta mañana yo desconozco cuál es su situación, cuál es el problema que le agobia, cuál es su sábado de luto. No sé qué pueda estar sucediendo en su vida, qué pueda estar robándole el gozo de su salvación. Pero una cosa es cierta: el sábado de luto se convierte en el domingo de resurrección, donde el poder de Dios se manifiesta y nos da la solución a cualquiera que sea nuestro problema. Nos da las fuerzas para seguir adelante, porque el Cristo resucitado vive en nuestros corazones. ¿Puede usted pensar en alguna cosa más maravillosa que esta? ¿En un milagro más grande que este? ¿Que el Dios creador de los cielos y la tierra, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, habite en el corazón de una persona que ha rendido su vida a Él, que confía en Él, en su palabra, que cree todo lo que Él ha dicho, que ama a su Hijo Jesucristo con todo su corazón? Yo creo que no hay milagro más grande que ese. Que ese ser admirable, maravilloso, único, pueda habitar en nuestros corazones. Y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Ese es el gran milagro que hace Dios con nosotros, transformando nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile, nuestro sábado de luto en el domingo de resurrección. Les animo a que deposite toda su confianza en el Señor, a que continúe amándole con todas las fuerzas de su corazón, porque Él nunca nos dejará defraudados. Dios es fiel y verdadero. Y siempre, siempre cumplirá con su palabra. Porque como dice la Escritura, Él no puede negarse a sí mismo. Le animo, amado hermano, a que a pesar
de que pudiera estar viviendo un sábado de luto, algunas experiencias que le sumen en la tristeza, solo ponga su confianza en que Dios hará cambiar esa situación para bien, porque a los que le aman a Él, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si hay alguna persona que no conoce todavía la salvación de Dios en Cristo, esta semana es idónea, es ideal para que usted venga y se rinda a los pies de Jesucristo, pida perdón por todos sus pecados y ponga su fe en el Señor. Porque este es un día en el que Dios puede cambiar tu lamento en baile, tu desesperanza en esperanza. Él puede darte vida en este día. Si tan solo tú reconoces que has pecado y que mereces la condenación eterna. Si reconoces que has ofendido a Dios y pides perdón y depositas tu fe en el Señor Jesucristo, Él te dará el perdón de pecados y la esperanza de vida eterna. Que el Señor les bendiga. Espero que sigan teniendo una Semana Santa de bendición. Que en el día de mañana usted pueda asistir a algún templo para celebrar esta gloriosa mañana de resurrección. La iglesia nuestra tendrá el servicio a las 7 de la mañana, el primer servicio. Después vamos a tener un desayuno y luego tendremos el segundo servicio de resurrección. Les invitamos para que comparta con nosotros si así lo desea, y esperemos que sea un tiempo de bendición. Recuerde, a las 7 de la mañana el primer servicio, luego el desayuno y posteriormente el otro servicio. No estamos seguros, porque hay hermanos que quizás no han escuchado. Siempre celebramos el servicio inmediatamente después del desayuno. Pero si acaso alguien está escuchando de la iglesia, sepa que probablemente lo hagamos un poco más temprano que las 11 de la mañana, para que usted que escucha el devocional pueda saberlo. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana, bendito Salvador, porque no nos dejas en el hoyo de la desesperación para siempre, sino que nos rescatas y pones nuestros pies sobre piedra y puedes darnos un cántico nuevo en nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, porque en este sábado de gloria, tu Hijo fue a los infiernos a predicar a estos espíritus encarcelados. Ni aún en su muerte estuvo inactivo. Y por eso, Señor, te alabamos, porque no se quedó todo en un sábado de luto, sino que tú diste una alegría y un gozo inexplicable con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gracias, porque esa es nuestra esperanza, de que un día también resucitaremos y estaremos contigo para siempre. Padre, te pido que auxilies a mis hermanos en esta mañana, en cualquiera que sea la petición que tienen. Te suplicamos que tu misericordia les alcance. Sé con el enfermo, Señor. Mira a nuestra hermana Tabita, que está en el hospital con esta situación de su espalda y la necesidad que tiene de ser intervenida quirúrgicamente. Ponemos a nuestra hermana en tus manos y rogamos que tú guíes todo, Señor, de una manera perfecta, y que estos médicos puedan dar una solución a su problema. Ayúdala, Padre, consuélale y fortalécele. Y sé con su familia también. Así rogamos por todos los demás enfermos de cualquier enfermedad. Señor, te rogamos que pongas fin a esta plaga, Señor, que nos está azotando hace ya un año, del coronavirus. Ten misericordia, Señor.
compadécete de todos nosotros. Auxilia al enfermo en este momento y dale una oportunidad más, Señor, sanándoles, levantándoles y permitiendo que confíen en ti con todas las fuerzas de su corazón. Por cualquier otra situación, Señor, ya sea de una necesidad emocional, espiritual, que tú trates con los corazones, traigas paz y permitas que estas personas puedan confiar en ti en medio del dolor y en medio de la prueba que están pasando. Gracias, Señor. Te pedimos por el culto de mañana que nos des fuerzas y nos permitas brindarte una adoración, Señor, de la cual tú eres digno. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, hermanos, en esta mañana. Gracias por escuchar. Y bueno, pues, si le es de bendición a usted, compártalo también con aquellos que usted conoce. Feliz día.